Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Eduardo Reina es analista político y lo tenemos del otro lado de la línea para analizar un poco la coyuntura política de nuestro país de cara a las elecciones que se vienen en este año cargadísimo 2023. Eduardo, Joaquín Leoni, te saluda a 15. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Joaquín? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes. Bien, bien, Eduardo. Gracias por hacerte el tiempo para charlar con nosotros. Y si te parece, arrancamos un poco con la coyuntura, la inmediata realidad que tiene que ver un poco con la aparición de la vicepresidenta ayer dando una entrevista que, el rating ha estallado cada vez que habla Cristina, así sucede. ¿Qué sensaciones te ha dejado? Y mira, más allá de la entrevista de ayer, tenemos que remontarnos un poco a lo que sucedió en la semana, ¿no? Creo que mucha gente quedó desconforme con la actitud de Cristina, mucha gente esperaba mucho más de ella, y en definitiva ha quedado para muchos una sensación como que abandonó el barco en el medio de la travesía, ¿no? A mí no me queda muy claro qué papel va a jugar Cristina. Simplemente ayer fue un programa donde habló y necesitó meterse en el centro de la escena otra vez, en un programa de amigos. No es cuestionable, cada uno habla con quien quiere, y dejó en claro que justificó todo lo que sucede hoy por el pasado, jamás se hizo cargo de nada de lo que sucede de ella misma, ¿no? A veces le digo a los políticos que es mejor o sería más sencillo decir, primero, disculpas, me equivoqué, y después decir todo lo que quieras. Pero ese disculpas, me equivoqué, a veces es muy importante. Acá nadie se equivocó. Y estamos cada día peor. Estoy hablando tanto de Macri como del gobierno de Cristina o de Alberto, el que vos quieras. No es que tenga un favoritismo. Simplemente nadie se ha equivocado y estamos cada día peor. Por eso crecen los halcones como disruptivos como Milei y por eso la política está como está. A propósito de lo que venís relatando, ¿no? Esto de que Cristina no se vaya a presentar en las próximas elecciones, esto que vos dijiste de que se bajó del barco, ¿te parece que esa decisión decididamente abre linterna dentro del oficialismo de cara a las PASO? Mira, hasta el 20 y pico que se decida a las 12 menos 2 minutos, 12 de la noche que se cierren las listas, yo no tengo certeza si Cristina se va a presentar o no. La verdad que no les creo a nadie. En principio parecería que no. Ahora, el avispero está abierto, está todo el mundo en tensión y todo el mundo trabajando. La línea de Daniel Scioli indudablemente quiere seguir para adelante. Daniel Scioli y Sergio Massa están enemistados. Sergio Massa va a ser candidato, ungido candidato, si se ponen todos de acuerdo, tomó una posición de distancia con respecto a la interna, él quiere ser el candidato de todos y no quiere asumir ningún costo. Todo dependerá de que si, bueno, el Fondo Monetario Internacional termina poniendo el dinero que hay que poner y se tranquilizan un poco los mercados. Por el lado de Daniel Scioli dice, bueno, yo quiero jugar, quiero un peronismo nuevo, está enfrentado con la Cámpora y Massa está haciendo, como siempre, el equilibrio entre uno y otro para tratar de terminar su mandato como ministro de Economía y poder tener una chance de ser el único candidato ungido por todo el PJ, ¿no? Te llevo un poco a lo que viene sucediendo en materia de elecciones, yendo a lo que ha sucedido en las diferentes provincias. ¿Cómo analizás vos que los diferentes gobernadores de cada provincia hayan logrado la reelección, teniendo en cuenta, ¿no?, el marco económico que estamos viviendo? Sí, lo que pasa es que lo miramos desde Capital Federal o de la provincia de Buenos Aires y cada una de las provincias es muy particular. Este no es un país federal, sabemos, este es un país centralista, está muy ungido acá en Capital y Gran Buenos Aires, y en las provincias tienen una realidad diferente. Y los gobiernos se manejaron provincializando las elecciones y no las nacionalizaron. Los que intentaron nacionalizarlas, rápidamente los gobiernos intentaban provincializarlas. Así que fue una decisión de
como yo le digo a veces, consejo vecinal, ¿viste? Acá nos conocemos todos, sabemos quiénes están en el club, quiénes están. Entonces, esto no tiene nada que ver con la nación. Por eso verás que los disruptivos no funcionaron, porque la gente conoce a Milei, pero no conocía al candidato de Milei en cada uno de los lugares, ¿no? O los candidatos de Milei no son Milei. Entonces, bueno, cada uno mostró su rostro. Nadie tuvo una gran victoria descabellada. Es más, algunos guarismos fueron peores que en las elecciones anteriores. Pero bueno, les alcanzó para mantener las provincias. Y tiene mucho que ver la desunión que hay en la oposición. Porque van con partidos similares, pero con distintas listas. Y bueno, ahí se dividen y hay mucha pelea, y eso es un tema que puede complicar a la oposición. A propósito de lo que venís diciendo y centrándonos un poco en estos resultados, pero enfocándonos de cara a lo que es, bueno, quizás el candidato que más ha crecido, que es Javier Milei, ¿te parece que lo que hemos visto en las provincias habla de ciertas carencias a nivel nacional que tiene el partido de Milei? Y yo te diría que Milei es un elemento centralista, es capitalino y Gran Buenos Aires, y en el interior empezó a entrar él como figura Milei. A mí no me cabe ninguna duda que Milei va a ser un número interesante en la próxima elección. Es más, de hecho, me parece que los que deberían estar preocupados es el Frente de Todos y Cambiemos o Juntos por el Cambio, a ver si entran o no en la segunda ronda y en el balotaje. Porque Milei hasta este momento está en franco crecimiento. Yo te puedo decir que he visto Focus, donde los jóvenes de cualquier nivel social apuntan a Milei. Entonces vos le preguntás por qué y te dicen, bueno, porque todo lo anterior ya lo conocemos y no cambió nada. Y esto es nuevo y esto puede cambiar. A propósito de este fenómeno, ¿no? que estamos viendo con esa explicación que vos bien das, ¿no? Digamos, lo nuevo, porque venimos de dos alternancias que han fallado a la hora de manejar el país. ¿Te llama la atención el poder que tiene Milei a la hora de subir temas a la agenda pública de discusión? Primero fue la dualización, después fue lo que dijo sobre la educación sexual integral en diferentes programas. Da la sensación de que por lo menos la agenda de discusión la viene marcando él con el tema que más le conviene. Sí, a ver, todas estas cosas empiezan por un concepto, ¿no? Tenemos una idea, vamos a tirar conceptos diferentes y vamos viendo cómo van pegando. Algunos sectores de la sociedad compran unos temas y otros no. Ahora, lo difícil de todo esto es llevarlo a cabo, obviamente. Así que es muy fácil prometer. No digo que no lo pueda cumplir. Está en discusión todavía si puede cumplir todo. Primero, si puede gobernar. Y segundo, si puede cumplir todo lo que promete, ¿no? Pero digo, en definitiva, la gente está comprando su mensaje. Ahora, este es el momento donde, yo hace tiempo vengo diciendo, no es el tiempo de la opinión pública, sino es el tiempo de la política. Acá dejemos de ver encuestas y tienen que empezar a trabajar los políticos en alianzas y en forma y mostrar sus planes de gobierno, porque las campañas políticas tienen básicamente tres etapas, ¿no? La primera etapa es de conocimiento, la segunda etapa es de propuestas, que estamos ahora empezando a entrar en las propuestas. Y en la última semana vas a ver que van a decir todos, bueno, vótenme, 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 es donde el candidato pide el voto. Esas son las tres etapas, entre comillas, académicas que tiene una campaña política, ¿sí? Y se está llevando rigurosamente. Entonces cada uno va a tener que explicar ahora todo lo que prometió, cómo lo va a hacer. Si con eso convence a la gente, será votado. Si hay otro que aparece con propuestas similares, porque van a aparecer propuestas similares, que van a convencer un poco más a otros electores pueden cambiar de uno para otro. Pero bueno, él tiró propuestas, la gente las aceptó, hay que ver ahora en esta etapa de cómo lo va a solucionar y a empezar a mostrar su equipo, si
la gente compra eso, ¿no? Es todo el equipo de economía que está aparentemente detrás de él, es todo el equipo de Menem. Eduardo, recién cuando nos comentabas un poco tu parecer con lo que había sucedido en las diferentes provincias a la hora de elegir a gobernador, hablaste de que la oposición iba fragmentada y que eso sin dudas terminó restando. Por estas horas se conoció que Néstor Grindetti iba a ser el candidato a gobernador en la lista de Patricia Bullrich. ¿Qué opinión te merece esa decisión? Perdón, no te escuché. ¿Qué? Te estaba preguntando qué opinión te merece que Patricia Bullrich haya definido a Néstor Grindetti como su candidato a gobernador dentro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, los primeros carteles de Grindetti que aparecieron por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad eran Grindetti con Macri. Si todos recordamos, inclusive los que podemos transitar la Panamericana, vemos un cartel muy grande de Grindetti y Macri. Esa fue la primera opción de Grindetti con Macri. A mí me parece que es un hombre bien del riñón de Macri, es un hombre que estuvo en la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la ciudad durante 8 años, manejándole la economía de Mauricio Macri. Después fue intendente exitoso en Lanús, 2 veces. Y es un economista respetado, puso en orden las cuentas y aparentemente en Lanús es un personaje interesante, querido y que puede dejar un sucesor y ganar. No es menor que haya elegido un intendente del conurbano profundo y seguramente se inclinará por un vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que es muy fuerte Grindetti como para pelear con Santilli, y los mensajes van a ser: elegimos un tipo de la provincia y no de la capital, algo similar, ¿no? Así. Eduardo, clarísima tu explicación, tu interpretación acerca de lo que sucede en nuestro país. Te agradecemos por tu tiempo, te liberamos y que tengas un buen fin de semana. Todo esto puede cambiar en horas. Y de Argentina, ¿no? No, Eduardo, de Argentina. Pero bueno, por el momento creo que estamos por ese lado. Bien. Te agradezco mucho, ¿eh? Siempre un placer, Eduardo, que sigas bien. Chau. Ahí pasó Eduardo Reina, analista político, analizando un poco la coyuntura política de nuestro país, lo que ha dicho Cristina en el día de ayer, su baja, entre comillas, a una eventual candidatura, y también el efecto Milei, analizando un poco también todo lo que está sucediendo en la interna de Juntos por el Cambio.